Señor, abre mis labios. Siempre presente.
Día de la luz.
día, que sobreviene al pueblo que nos oprime. Su aceituna y los campos no dan cosecha. Aunque se apagan las ovejas del redil y no queda más en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo, mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo
entrañable. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Agradezco la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordándonos la alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Y
Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Estamos celebrando el primer viernes de mes. Nos encomendamos de modo especial al Sacratísimo Corazón de Jesús, como en general todos los viernes primeros de mes. La Iglesia nos recuerda al profeta Zacarías, que intervino particularmente alrededor del año 520-518 a.C., junto con el profeta Ageo, en la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Se nos invita a utilizar entonces el esquema de la Misa del Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos a esta casita santa del Tepeyac, que nos recibe María Santísima. Encomendémonos a ella, que escuche nuestra oración para que sea presentada por la palabra viviente del Padre Jesucristo, y Él nos obtenga del Padre Eterno su misericordia y lo que necesitamos. Sean todos ustedes bienvenidos, peregrinos, visitantes, todos nuestros hermanos que se encomiendan a nuestra oración, nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto del Cabildo como de este santuario de Guadalupe. Participamos de modo peculiar los integrantes, miembros del Cabildo y sacerdotes que atienden este santuario. Para celebrar estos sagrados misterios, pidamos el perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que configurados a imagen suya merezcamos ser partícipes de la redención eterna,
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor, porque Él es bueno. Bendigamos al Señor. Hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Bendigamos al Señor, porque Él es bueno. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Bendigamos al Señor, porque Él es bueno. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Bendigamos al Señor, porque Él es bueno. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Bendigamos al Señor, porque Él es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí, ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta un nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. En la primera lectura, básicamente tenemos un como formulario, un himno litúrgico antiquísimo que podemos pensar que está dividido en dos partes. La primera parte es un himno a Cristo Señor nuestro, podemos decir que es un himno cristológico. En la segunda parte, este mismo Cristo es cabeza de la Iglesia, que nosotros formamos parte de su cuerpo. En ese sentido, nosotros debemos considerar que Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, que toma nuestra naturaleza, viene a reconciliarnos con la voluntad del Padre, que quiso crearnos por amor y para el amor, lo que diríamos que se llama la vocación universal a la santidad. Y esto hace que Cristo, que es la palabra viviente del Padre, por quien fueron creadas todas las cosas, es el único mediador entre Dios y los hombres, pero ha tomado nuestra naturaleza humana por manos de María Santísima, nuestra Madre y Señora, por obra y gracia del Espíritu Santo. Esta es una nueva situación que en este himno se concretiza diciendo que Él es el reconciliador entre Dios y los hombres, el único mediador que hace que nosotros nos revistamos de una nueva creación, somos nuevos. Y en la
lectura que hemos escuchado del Santo Evangelio, se nos habla de unas imágenes. El ayuno, a veces, no lo buscamos nosotros, sino que muchas veces pudiera ser fruto del duelo, del dolor, del acontecimiento de la muerte, en que ayunamos. Y mientras sea una situación que estamos de alegría, de fiesta, en una celebración, ordinariamente no ayunamos, sería contradictorio. En el tiempo de Jesucristo, Señor nuestro, el ayuno era una, por decir así, consideración de ejercicio piadoso, en donde más se veía una situación externa que el verdadero sentido que el ayuno para la Iglesia nos prepara ordinariamente o para una celebración especial o por un acontecimiento muy peculiar. Y en la imagen el Señor dice que el ayuno lo tendrán los discípulos, ¿cuándo? Con su pasión, muerte, en la espera de la resurrección, sin que ellos mismos lo sepan. Y mientras Cristo está en medio de nosotros, nosotros debemos de tener la fiesta de la alegría, de la santidad, de la alegría, de la gracia. Por eso estas dos lecturas se complementan mucho, sabiendo que nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, que nos ha dado una vida nueva. Todo lo antiguo tiene su validez, su valor, pero es una nueva transformación. Nosotros somos como esos odres nuevos en donde se vierte el vino de la gracia de Dios para que nosotros podamos ser añejados y demos frutos de salvación. Pidamos a María Santísima, nuestra Madre y Señora, que ayude a romper todo lo que tengamos de viejo, es decir, todo lo que nos une a la situación antes de la venida de Cristo, la situación del pecado, la situación de estar encadenados al maligno, la situación de vivir en una vida de mentira, de violencia, de sombra de muerte, para que así, renovados por la gracia de Dios, rompiendo la esclavitud del pecado, podamos vivir acompañados de María Santísima, bajo la gracia de Dios, en la caridad, en el perdón, en la reconciliación, en el esfuerzo de llevar una vida congruente al Evangelio, para que así, al término de nuestros días mortales, habiendo peregrinado en la tierra con la alegría de ser hijos de Dios, con la responsabilidad de transmitir nuestra fe a las nuevas generaciones, podamos alegremente cruzar por la infinita misericordia del Salvador el umbral de la muerte para gozo eterno con todos nuestros hermanos difuntos, a quienes este día encomendamos en modo especial a la misericordia del Salvador. Que así sea. Así sea. Los invito a ponerse de pie, a presentar nuestra oración comunitaria, pidiendo la intercesión de María Santísima, diciendo que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por los religiosos, que sean siempre plenamente fieles a su vocación. Oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por los ricos, que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas. Oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por los pobres y los que pasan hambre, que encuentren ayuda en sus necesidades. Oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por quienes vivimos en nuestro pueblo, barrio o comunidad, que logremos crear vínculos mutuos de amor,
de simpatía, de ayuda y de amistad. Oremos. Para que con el trabajo de este día cooperemos a la construcción de un mundo mejor. Oremos. Por el eterno descanso de José León Vélez, en sus 22 años que Dios los llamó a su presencia. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Nuevamente por nuestros hermanos que se encomiendan a nuestra oración, por nuestros bienhechores vivos y difuntos, por cada uno de los aquí reunidos, para que el Señor en su infinita bondad y misericordia, por manos de María Santísima, acoja nuestras súplicas, necesidades, acciones de gracias y seamos bendecidos con vocaciones al sacerdocio. Oremos. Padre de infinita bondad, te suplicamos con toda humildad, escuches nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos dice con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y de reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, tú nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza,
Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, hijos de Dios por la adopción, oremos a nuestro Padre conforme el Señor nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de venir a esta casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Con la bendición que imploramos el Dios Altísimo, queremos bendecir a cada uno de ustedes, sus intenciones, sus necesidades, sus acciones de gracias, pero particularmente a los niños recién nacidos que son presentados por primera vez en este santuario, tutelando el don de la vida y agradeciéndola a Dios nuestro Señor que se les ha concedido, y a todas las personas que con esfuerzo han venido a este santuario, particularmente a los enfermos y ancianos. Juntamente con estas intenciones, bendecimos a todos los objetos de verdadera devoción cristiana que son presentados para ser bendecidos. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias.